Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer en el día de hoy, algo delicioso, unos fideitos hervidos acompañados de unos deliciosos, tiernos, suavecitos, ricos tomatitos rellenos. Antes de continuar, ustedes pueden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir este videito y vamos con los ingredientes. Lo que vamos a hacer como primer paso, vamos a poner a hervir dos huevitos. Mientras colocamos a hervir nuestros huevitos, vamos a preparar nuestra pechuga de pollo, la cual va a ser el relleno de estos tomatitos. Tenemos nuestra pechuguita acá, lista en la tabla. Lo que vamos a hacer, vamos a picarla bien finita, bien chiquitita. Esto va a ir a una olla con un poquitito de aceite, un poquitito de sal, y ya lo vamos a ir salteando, así que ya tú sabes. Ya tenemos nuestra carne picadita. Lo que vamos a hacer, un poquitito de sal, un poquitito de aceite, y lo vamos a llevar a un fuego lento mientras picamos nuestras verduritas que van a condimentar nuestro relleno para nuestros tomatitos sabrosos del día de hoy. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Volvimos y ya tenemos listas nuestras verduritas picadas. Lo que vamos a hacer, vamos a controlar la cocción de nuestra pechuga y vamos a integrar estas verduritas. Vamos a cuidar un poco, vamos a saltear. El paso seguido a esto del plato de hoy, vamos a preparar nuestros tomatitos que van a ser rellenos después. Y ya tú sabes. Regresamos, mis queridos amigos. Ya estamos salteando nuestra pechuguita con las verduritas condimentadas. Ya prácticamente están listos nuestros huevitos servidos. Lo que vamos a proceder a hacer, ya hemos puesto también, aclaremos, ya hemos puesto a hervir nuestros fideitos ahí. Que el plato de hoy es fideo hervido acompañado de unos deliciosos, ya tú sabes, tomatitos rellenos. Lo que vamos a hacer en este paso, vamos a preparar los tomatitos, ya tú sabes, paso a paso. En primer lugar, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño corte en la tapa del tomate. Esta partecita, que es la tapita de nuestro tomate, lo que vamos a hacer, vamos a ponerla en un recipiente. ¿Por qué? Porque todo se aprovecha en esta cocina. No se desperdicia nada, por supuesto. Con esa pequeña porción que nos sobra ahí y parte del relleno del tomate mismo, el interior que le vamos a sacar, vamos a hacer una salsita. Pero ya tú sabes, siguen los pasos que le va a salir. Vamos a hacer unos pequeños cortecitos acá en el medio. Vamos a hacer unos cortecitos. Lo que más cuesta a la hora de ir desarmando y desmenuzando nuestro tomatito, ¿no?, es la parte del medio. Lo hacemos primero unos cortes en el centro, de esta forma. Ya tenemos previamente cortado ya el tomate, ya está casi listo. Y cuidadosamente, ojo, muy cuidadosamente, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho cuidado, lo que vamos a proceder a hacer, a quitar el interior de nuestro tomatito. Vamos a utilizar otro tipo de cuchillito para que esta tarea sea un poco más fácil. Recuerden que tiene una textura especial porque es un fruto el tomate, así que hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucho amor. Y ya tú sabes. Recordemos que esto hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué resalto esto? ¿Por qué? Porque no hay que perforarlo. Si lo perforamos, se sale todo el relleno y no es lo que queremos. Tiki, tiki, tiki.
De esta forma nos están quedando los tomatitos. Este es el primero que lo hicimos. De esta forma le va a quedar. Ahí en un primer plano lo estarán viendo en esa cámara cómo va a quedar nuestro tomatito. Recuerdo, recalco, y ya tú sabes, hay que tener mucho cuidado de no perforar. No perforar, con mucho cuidado, con mucho amor. Si perforamos, se sale todo el relleno. No es lo que queremos. Esto es tomatito relleno con unos fideitos deliciosos. El excedente, lo que nos sobra de acá, vamos a poner en un recipiente para luego hacer una salsita a lo ya tú sabes. Suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan todos estos videitos que ven acá. Vamos a una pequeña pausa mientras continuamos con los otros tomatitos y ya tú sabes. Regresamos y ya tenemos preparados nuestros tomatitos. Estos los pusimos en una horma previamente enmantecada, la cual vamos a llevar a un horno, temperatura media, de 3 a 7 minutos aproximadamente. ¿Para qué vamos a hacer este paso muy importante en nuestra preparación? Para que se salga el jugo, queden un poco más sequitos y absorba la humedad de estos frutos deliciosos. Tomatitos rellenos,
toque de horno de 3 a 7 minutos. Ustedes cuidan, ustedes estén atentos, como siempre, atentos al horno, no que no se pase. Lo dejamos unos minutos, sacamos, vamos a controlar cómo está nuestra cocción de nuestra pechuga, los huevitos, y ahí sacamos esto del horno, vamos a rellenarlo, vamos a controlar los fideitos y ya tú sabes. Lo que vamos a hacer con el excedente de los tomatitos, esto que dejamos acá en un recipiente, vamos a prepararlo. ¿Por qué? Vamos a hacer una salsita bien salteada, pero muy simple. Con el excedente de los tomatitos, un poquitito de sal, un poquitito de mantequita, tiqui, tiqui, tiqui. Lo salteamos en una sartencita, pimba, una salsita para acompañar. De paso, ocupamos todo lo que utilizamos para el plato de hoy. Ya tú sabes. Quiero agradecer a todos los que colaboran para que este programa salga, a la gente que se suscribe al canal, a la gente que nos sigue por las redes sociales y a todo el equipo de MG Movie Studio que hace posible la realización de estos videos. Así que súmense ustedes también. Vamos a continuar con nuestra receta del día de hoy, fideitos servidos acompañados de unos deliciosos tomatitos rellenos. Regresamos y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a poner los huevitos en una taza. Esto es una técnica milenaria, acá en el programa es una técnica milenaria para picar los huevitos y no nos salga tan mal, salga bien picado, bien finito, no se desperdicie nada. Esto vamos a integrar junto con nuestra preparación de la pechuga de pollo, que va a ser el ingrediente secreto para rellenar nuestros tomatitos del día de hoy. Ya tú sabes. Ya tenemos listos nuestros tomatitos, que los llevamos durante unos minutos para quitarle el agua y la humedad al horno, temperatura medio. Ya tenemos listo nuestro relleno,
Lo que vamos a proceder a hacer es el armado del mismo. Colocamos el relleno, le hacemos unas tapitas con quesito al horno hasta que se gratine el queso y ya tú sabes. Ya tenemos relleno los tomatitos, vamos a cortar un pedacito de queso, vamos a hacerle unas tapitas a esto. Ustedes ya quieren comer, ya, tracks, no, paren, paren. Vamos a llevar tapita de queso, llevar al horno, se gratina, pimba, ya tú sabes, vamos a hacer un delicioso plato. Esto va a ir al horno durante unos minutitos. Quiero aclararles que la cantidad de sal, condimento, morrón, orégano, aceite, ajo, todo esto es a gusto de ustedes. Ustedes prepararán en su casa su receta. Les doy los pasos más simples para preparar esta ricura. Quiero recordarles, mis queridos amigos, que si ustedes quieren ver las recetas anteriores, pueden suscribirse a MG Movie Studio en YouTube. También pueden seguirnos en la fanpage de Facebook MG Movie Studio. Ahí están todas las recetas que hemos realizado hasta el momento. Van a aparecer, si se suscriben y le dan me gusta y nos siguen, todas las recetas nuevas. Así que no dejen de compartir los videitos y de darle manito para arriba. Regresamos y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a armar nuestro delicioso plato del día de hoy. Pedidito hervido acompañado de unos deliciosos tomates rellenos a lo ya tú sabes. Así que vamos a preparar el plato. A separar así, vamos a armar un nidito acá en el medio, ya tú sabes, ¿no? Formar un nidito. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un poquito de nuestra salsa, de nuestros tomatitos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a colocar nuestro tomatecito relleno a lo ya tú sabes. Pimba, de esta forma nos queda preparado nuestro tomatecito y nuestro sabroso plato del día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta, compartir todos los videitos y las recetas que han visto acá. Síganos en nuestra fanpage MG Movie Studio. Agradezco a todos los que colaboran y a la gente de MG Movie Studio que hace estos videos. Así que nos vemos pronto. Chau, chau.